Daniel Heyman es un referente del análisis macroeconómico de la Argentina y de la carrera de económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la que se recibió con diploma de honor en 1972. Luego de doctorarse en la Universidad de California, enseñó macroeconomía mientras desarrollaba su carrera en la CEPAL, donde coordinó el área de análisis macroeconómico por más de 20 años. Hoy compartimos con Daniel Heyman la mirada de un país. Vos estudiaste física. Y luego te recibiste con honores en economía, ¿no? ¿Cómo fue que se dio esa combinación en tu formación? ¿Cómo decidiste por los estudios económicos viniendo de la física? Yo en realidad fue medio simultáneo. Digamos, me interesaba la física de chico. Sí. Después veía la economía que ocurría delante mío y me hacía preguntas sobre por qué pasan estas cosas. Porque Argentina nos viene dando inquietudes económicas desde hace mucho tiempo. Sí. Y dije, con una cierta ingenuidad, bastante ingenuidad, digamos, quiero que me expliquen esto, voy a estudiar economía. Es como cuando en los años de crisis se aumenta la matrícula. Absolutamente, absolutamente. En medio fue esa la motivación, me interesaba entender qué pasaba, digamos, como te digo, delante de la vida cotidiana de cada uno, ¿no? ¿Y vos estudiaste a fines de los 60, comienzos de los 70? Yo empecé en economía en 68. En 68, claro, una etapa, digamos, muy fuerte de la carrera, muy intensa. Muy intensa, digamos, conflictiva, ¿no? Sí. Porque era una época después de la intervención, había, digamos, gente que se había ido, sobre todo, no tanto en economía, pero sí mucha en matemática, ¿no? En física. En física, en física había habido una migración muy fuerte. Pero mantenía un nivel, yo diría, digamos, bastante respetable en ambas carreras, ¿no? Y se dio era un clima intelectual interesante, digamos, el que heredado inclusive, porque había desarrollistas, estructuralistas, neoclásicos, todos en la frontera. Así es. ¿Cómo fue ese clima intelectual? ¿Cómo te influenció? Tenías variedad, ¿no? Y creo que te enseñaba, por otra parte, a hacerte una especie de composición de lugar propia. Y yo creo que, digamos, ahora que me lo preguntás, yo creo que saqué algún aprendizaje implícito importante y es, mirá, no te preocupes tanto por de qué escuela es quien habla, sino de para qué te sirve para entender qué cosa, en qué condiciones. Hay como una especie de espíritu pragmático en los economistas argentinos, ¿no? Figura de Olivera tiene mucho que ver, ¿no? ¿Puede ser? Olivera, digamos, marcó una época, obviamente. Fue realmente muy importante. Su obra es una obra, digamos, en algún sentido, con una dirección clara, digamos, tenía una especie de capacidad para formalizar, digamos, muy fuerte. Y por otro lado, cuando uno ve, por ejemplo, los trabajos sobre inflación estructural, digamos, por un lado rompe con ciertas convenciones canónicas de aquella época y al mismo tiempo no se aleja demasiado del marco analítico. Exacto, ¿no? Es una especie de pragmatismo. Pero de nuevo, tratar de aprender con los instrumentos más aptos para lo que vos, la pregunta que te estás haciendo. Sí. Y vos después hiciste tu doctorado en California, en ¿no? En California, Los Ángeles. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué mirá, influencias? Aprendí mucho, digamos. Yo fui a estudiar con, no sé si, digamos, escuchaste hablar de Axel León. Es uno de los autores que con los que con vos lo has escrito. Claro. Y si te asocia mucho tu figura a la de Axel. Mirá, he aprendido mucho de lo que creo haber entendido de Axel. Y no solo, digamos, en la forma específica de conceptos y modo racional, digamos, la apertura intelectual de Axel. A mí me ha impresionado desde los comienzos. O sea, ¿Qué tipo de apertura intelectual? Mirá, de nuevo, incluso habiendo charlado con él, digamos, y una frase que recuerdo bien, yo no quiero formar una secta. Claro. ¿No? Una secta de axelianos, digamos. Sino, bueno, vamos a charlar, vamos a hablar de economía, ¿no? Sí, sí, sí.
Y ciertas nociones, digamos, que yo creo que todavía ahora, en parte, digamos, una de las razones por las cuales yo fui a estudiar a California, uh-huh. porque había leído el libro de Axel, sí. el primer libro de Axel sobre Keynes. ¿No caíste, digamos, porque sí? No. ¿Elegiste ese? Elegí ese lugar porque la verdad es que me había impresionado mucho uh-huh. El libro, pero especialmente porque yo veía posibilidades de entender ciertas cosas de la economía argentina con claro. eso. Especialmente, digamos, y esta uh-huh. noción general, pero la noción del problema de coordinación. Claro. Que uno veía en la experiencia uh-huh. nuestra, sí, sí. Decía, bueno, esto es una línea analítica que yo creo que me puede servir. Uh-huh. Claro. Y, digamos, imagino que habrás tenido también otras experiencias de formación más allá de lo estrictamente formal. ¿Qué otras te marcaron en tu vida que no estén, digamos, en el currículum? Mirá, una extremadamente importante. Uh-huh. Y digamos, yo siempre lo percibí como una cosa de balanceo, digamos. Yo antes de irme a Los Ángeles había trabajado unos años en la CEPAL en Buenos sí. Aires, en la oficina uh-huh. de CEPAL en Buenos sí. Aires, lo cual, digamos, era como el sueño del pibe, sí. ¿no? Porque, digamos, y también lo que vos decís, una época de mucha efervescencia uh-huh. intelectual y uh-huh. de discusión, aparte de las cuestiones, digamos, de lo feo que estaba el país sí. en aquella época, ¿no? Una cosa que me marcó es, yo trabajaba con alguien que, digamos, no es tan conocido académicamente, pero yo creo uh-huh. que es un maestro, Alberto Fracchia. Claro. No sé si vos sí, lo escuchaste. Sí, Alberto Fracchia fue uno de los padres de las cuentas nacionales claro, en Argentina. Sí, sí, sí. Que tenía la economía argentina al borde de los dedos, sí. digamos. O sea, la conocía como alguien que conoce a algún familiar. Sí, sí, sí. Tenía los datos en la cabeza. Claro. Te enseñaba a mirar la información, uh-huh. digamos. Yo lo que aprendí leyendo series con Fracchia. Claro. ¿Okay? Y un poco la ilusión mía era algo así como combinar la enseñanza de Fracchia con la uh-huh. de Axel. Claro. O sea, la cosa analítica con, digamos, el conocimiento específico de, uh-huh. de una economía real, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y eso fue realmente impresionante, digamos. Uh-huh. Yo, además, trabajabas noche y día y no te quejabas. Claro. Okay. Bueno, pero uno se apasiona. Exactamente. Y eso lo que te dicen transmitía. Los alemanes, ¿no? La vocación. Sí. Digo, esa, ambos, digamos, tanto Axel como Fracchia te transmitían esa uh-huh. cosa, ¿no? Digamos, el gusto por hacer la cosa que estabas haciendo. Uh-huh. Lo cual, de nuevo, no es trivial como aprendizaje. No. Para por nada, supuesto. ¿No? Y si vos tuvieses que sintetizar entre estas dos influencias algunas ideas económicas así como muy sintéticas, muy centrales, que te hayan sido importantes para entender el capitalismo argentino, por Mirá, ejemplo. Mirá, déjame empezar por Fracchia. Dale. Digamos, era la CEPAL, o sea que... Sí. Era la CEPAL habiendo pasado por la universidad. Uh-huh. Como vos decís, había sí. mucha discusión intelectual y había ciertas cosas que te quedaban marcadas. En particular, la generación esta de los economistas, como vos marcabas, de los 60 uh-huh. y principios de los 70, digamos, inclusive Olivera en particular, pero digamos, unos cuantos otros, Adolfo Canitro, Mario Bronson, sí. etcétera, digamos, que ellos, queriendo o no queriendo, a propósito o no, en realidad lo que estaban tratando de hacer era de hacer análisis económico general partiendo de la experiencia argentina. Claro. En los dos sentidos, sí, de hacer sí, un sí. diálogo entre la teoría económica y la uh-huh. experiencia argentina. Y eso también te marcaba mucho, porque vos decías, mira, hay ciertas cosas, por ejemplo, el modelo de dos sectores y uh-huh. tres grupos sociales, sí. digamos.
Bueno, es una cosa que te queda marcada. Yo todavía, si lo pienso, va con variantes y modificaciones y extensiones. Sofisticaciones. Y sofisticaciones, pero yo creo que es una matriz de pensamiento útil y, e importante, ¿no? O sea, desde ese punto de vista. La otra es que además te lleva a esta interacción muy interesante que tenía esa literatura entre dinámica social y económica, digamos, el conflicto distributivo y ese tipo de cosas, ¿no? Y del lado de Axel, yo creo que un par de cuestiones esenciales. Una implícita, que es reconocer la complejidad del sistema económico, entender que el sistema económico que uno está tratando de representar es, la verdad, el resultado de la interacción de los comportamientos de enormes cantidades de agentes, cada uno de los cuales sabe tanto como uno. Exacto. ¿Okay? Sí, sí. Y entonces, digamos, que tenés que entender, que tenés que tener respeto por eso, y al mismo tiempo la necesidad de abstraer y de simplificar. Entonces, digamos, traer la cosa concreta al análisis un poco más abstracto, entender que lo que vos haces tiene límites de validez. O sea, que, digamos, es muy difícil en economía pensar en modelos absolutamente abarcativos, que vos tenés que encontrar la forma de razonar en concreto y de una manera relativamente sistemática dentro de un cierto contexto. Y el contexto te va a gobernar el tipo de análisis que vas a querer hacer. Sí, quizás el carácter de excepción que tiene la economía argentina conduce... Es una excepción dentro de ciertas lógicas. O sea, la Argentina en el fondo extrema ciertas lógicas. Exacto. Por ejemplo, digamos. Porque también hay algo de digamos, nuestro comportamiento individual y colectivo no sale de la nada, sale de ciertas experiencias, de ciertos aprendizajes. Dicho en criollo, si vos, por ejemplo, agarrás las hiperinflaciones europeas de finales de la Primera Guerra o de post-Primera Guerra Mundial, y te encontrás que los alemanes se parecían a los argentinos en la hiper, en buena medida. Sí. La huida del dinero, la reticencia a comprar y vender, El conflicto político y social. El conflicto político y social, eso, digamos, no es... Ahora, de nuevo, cada uno de estos episodios tenía un contexto propio que vos tenés que entender. Ahora, hay ciertas lógicas que trascienden la especificidad del caso, ¿no? Entonces, digamos, tenés que jugar en esa ambigüedad. Hay un dicho de un filósofo ruso, hegeliano, Ilyenkov, que decía... Hay que saber elevarse a lo concreto. Hay que saber elevarse a lo concreto. Muy lindo, lo voy a usar. Es una buena expresión, porque es un poco el problema de la ciencia, ¿no? Cómo conocer lo concreto con ideas generales, con conceptos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Vos desarrollaste una carrera muy académica, ¿no? Fundamentalmente, perdón, fundamentalmente académica. Sí. Y tuviste un pasaje por la CEPAL muy extenso. Fuiste asistente, coordinador, hiciste todo el camino, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en un organismo que es tan emblemático para América Latina? Bueno, digo, yo le estoy muy agradecido a la CEPAL, digamos. Y especialmente además porque me permitió justamente complementarlo con la enseñanza. Claro. O sea, nunca enfrenté trabas ni condicionamientos, digamos, entendía y yo creo que era sensato que eran complementarios. Claro. ¿No? Y, digamos, te obligaba de la buena manera, a estar mirando la economía argentina todo el tiempo. Vos estabas en en macro, ¿no? En la línea de macro. En el área de análisis macroeconómico de la oficina, donde vos hacías análisis de coyuntura y investigación. Claro. O sea, qué sé yo, la época de la alta inflación, estudiábamos bastante el tema. Ahora te iba a preguntar por esa... Estudiaba bastante el tema. Te permitía incluso, digamos, estar cerca de discusiones concretas de política económica, digamos, y te daba un ámbito de trabajo. O sea, realmente tuve mucha suerte desde ese punto de vista. ¿Y las influencias? ¿Quiénes fueron tus partners, inclusive tus mentores dentro de la CEPAL? Digamos? Mirá, te digo, para mí Fracchia fue un maestro. Fracchia, ¿no? Fracchia fue un maestro absoluto, digamos, ¿no? Eric Calcaño, que fue director de la oficina durante un tiempo, un gran tipo, digamos.
Chigoti, sí. De la gente de la planificación. O sea, era, además, sí, sí. Era una generación muy... era una generación muy productiva, digamos, uh-huh. y con mucha chispa. Con hay, mucha chispa. ¿Vos decís que hay un pensamiento cepalino o hay varios pensamientos cepalinos? Mirá, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Claro. hay un pensamiento cepalino, pero una de las suertes que tuve es que nadie nunca me preguntó si lo que yo hacía era más o menos adecuado con el pensamiento cepalino. Uh-huh. Digamos, porque hay muchos, ¿no? Hay, digamos, desde Prebisch hasta... No, oíme, digamos, sí. Yo creo que cabeza abierta, como te digo, el estructuralismo en América Latina me parece, casi te diría que cae de Maduro. Claro. Porque vos no, oíme, en economía tenés que razonar de manera abstracta, pero en algún punto lo que vos decís, sí. elevate hacia lo real uh-huh. y vas a dar que economías que tienen ciertas características uh-huh. que vos no podés ignorar cuando haces. Sí. Digo, escúchame, volviendo al viejo tema Díaz Alejandro, que sí. también fue un inspirador, sí, sí. digamos, la devaluación contractiva es un fenómeno argentino que todavía uh-huh. hoy, mirá lo que está pasando, Exacto. lo estamos viviendo. Y eso, vos vas a los libros de texto canónicos que se enseñan, uh-huh. Que se escriben en el norte, sí. y lo que vas a encontrar es que te dicen que la devaluación es expansiva, Exacto. por razones que se entienden, sí, sí, el sí. efecto sustitución, uh-huh. etcétera, etcétera. En Argentina no ocurre eso. Uh-huh. Entonces, digo, se cae de Maduro que vos tenés que reconocer esa especificidad, uh-huh. y no porque tengas ganas de ser, de distinguirte de otro, sino porque las cosas son así. Sí, sí, sí. De hecho, creo que ahí hay como tres componentes de la teoría económica que está muy presente en los estudiantes de economía. Sí. Por ejemplo, el carácter matemático, ¿no? La sí. matemática como un lenguaje general, universal, sí. abstracto. Por otro lado, el carácter de ciencia social, o del conflicto, sí. de la particularidad, sí. del grupo, ¿no? de la institucionalidad, sí. etc. Y después lo político, porque aparece la regulación, el diseño de política, incluso el proceso de formulación y aplicación de política, ¿no? ¿Cómo administras? Ahora, yo creo que hacer economía y macroeconomía en especial, y en especial acá en la Argentina, que vos tenés que tener, digamos, tratar de conciliar elementos de análisis que vienen de lugares distintos y que con enfoques distintos. Esto claro. que vos decís, uh-huh. digamos. Ciertas lógicas económicas que son más o menos genéricas, digamos. Las restricciones de presupuesto. Claro. La restricción externa. Como quien uh-huh. dice, digamos. Sí. Eso, oíme, hay una lógica uh-huh. eso, genérica sí. que atraviesa las... Después tenés, efectivamente, la dinámica de políticas económicas uh-huh. y las dinámicas de comportamiento, que además tienen que ver con la experiencia, porque, como te decía, muchas de las cosas específicas que tienen los comportamientos económicos en Argentina tienen que ver con la experiencia que vos acumulaste. Entonces, claro. digamos, nuestro trabajo es tratar de entender una cuestión que tiene estas aristas. Hay veces que vos matematizás uh-huh. porque es la simplificación que te sirve. Claro. Pero al mismo tiempo, la cosa que vos estás matematizando tiene un sustrato concreto y específico que uh-huh. vos tenés que haber, digamos, analizado o por lo menos aproximado previamente. Claro. ¿No? Entonces, tenés que ir y volver. Ahora, viene de antes. Yo no sé si vos viste, ¿te acordás de...? Hay un párrafo famoso de Keynes. Sí. ¿Cuál? En el obituario a Marshall. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo del obituario, no el párrafo en particular. Cuando dice un economista tiene que tener un conjunto de cualidades, y tiene que ser historiador, y tiene que ser matemático, y tiene que ser filósofo. Sí, bueno, esto es un poco mucho para uno, pero un poquito de historiador, un poquito de
formalizador matemático. Bueno, pero fíjate que lo de filósofo, voy a que vos decís que es un poco mucho, pero vos escribiste, vos publicaron junto con Perazzo y Zimmermann. Ah, sí, sistema complejo. El sistema complejo, la noción de complejidad es una noción filosófica. Es filosófica, pero digamos, un poquito la idea es tratar de convertirla en un instrumento. Claro. ¿Qué significa un sistema social complejo? ¿Qué es la que debería, a qué se refiere? En algún sentido es... Hay una famosa frase, hay un paper que escribió, un artículo que escribió un físico muy conocido en su ámbito, Philip Anderson, hacia principios de los 70, que se llama Más es diferente. Sí. Y escrito por un físico, o sea, claro. En el fondo, y es un argumento que le pone límites al reduccionismo, al reduccionismo en algún sentido. Reduccionismo que en nuestra carrera es muy importante, ¿no? Porque la economía marginalista tiene un fuerte componente reduccionista. Sí, ahora veo. No tires el análisis de oferta y demanda. No, claro. ¿Me entendés? Sí, sí, digamos, sí. Ahora, está claro, lo que dice, y, digamos, tenés un punto ahí, porque el argumento más es diferente es, escúchame, nosotros que estamos hablando somos un amasijo de partículas elementales que se rigen por la ley de la física. Bien. Ahora. Estamos hablando de cosas que a la ley de la física le pasan por otro lado. O sea, ¿y por qué? Porque el conjunto de interacciones de aquellas partículas componen personas u objetos. ¿Okay? Si vos lo pensás en términos de sistema, o sea, que la interacción de elementos, muchos elementos, con ciertas estructuras, se convierten en objetos que de alguna manera tienen otra entidad que su componente. Sí, sí. ¿Okay? Lo mismo con un sistema social. Entonces, si lo pensás de alguna manera, y por eso es un sistema complejo, pensá, uno, digamos, cuando uno hace macroeconomía, y eso es un poquito como introducción al tema, me parece que es importante tenerlo en la cabeza. Mira, ¿de dónde resulta el comportamiento macroeconómico que vos ves en las series macroeconómicas, en lo que pasa en la economía concreta, qué sé yo, sale de la interacción de una enorme variedad de comportamientos, de una enorme variedad de gente que interactúa de maneras específicas, en base a ciertas experiencias que trajo, ciertas modalidades de acción que ha ido desarrollando a partir de la experiencia, todo eso. Entonces, como decía, en primer lugar, respeto al tema, pero en segundo lugar, ¿cómo haces? Y este es el desafío, ¿no? ¿Puedo rebobinar un chiquito? Sí, sí, total. Microfundamentos. En macroeconomía hay todo un tema sobre los microfundamentos. Y típicamente los microfundamentos significan, digamos, en la práctica, que vos tratás de reducir el comportamiento agregado a lo que sería el comportamiento de un agente. A veces te sirve. Ahora, en los hechos, lo que vos estás tratando es de representar de alguna manera el efecto colectivo de un conjunto de comportamientos, de un gran conjunto de gente en interacción. Entonces, el tema, la cuestión del sistema complejo, que lo que vos tenés es el resultado de una enorme variedad de cosas que pasan en la economía. Sí. Y, digamos, en el fondo, si vos querés microfundar ese, digamos, ese análisis, lo tenés que hacer enfocando las interacciones. Sí, sí, porque una confusión, bueno, no sé si es confusión, una idea, era de que los microfundamentos era el agregado de partículas relativamente iguales. Exactamente, iguales y, digamos, que vos podés tomar como, en algún sentido, aisladas. Aisladas. En realidad, la macroeconomía es, obviamente no es eso. Hay una, también hay una famosa conocida, una conocida frase de que se usaba mucho en los manuales de instrucción de la Unión Soviética. El cambio de calidad, de cantidad en cualidad, ¿no? Bueno, digo, a su modo, efectivamente, eso es lo que se llama fenómeno emergente. Exacto. Claro, después Ilya Prigozhin y la tradición de la complejidad dijeron, hay emergentes, ¿no? Emergentes. Hay emergentes, digamos. O sea, el resultado que no se parece a la cosa, lo cual es bastante obvio. Ahora, estamos al principio. Claro. O
O sea, que hay que hacerse a la idea de que, digamos, es un camino. Estábamos hablando del concepto de emergencia y de la complejidad como un enfoque, ¿no? Porque tenía anotada como pregunta, decía, ¿cómo impacta eso en la macroeconomía? Un poco lo respondías vos recién, pero ahondar un poco más sobre eso. Otra vez, la primera cosa es abrir la cabeza a esas posibilidades. Yo creo que estamos todavía bastante lejos de tener un modelo general y único del sistema complejo. Puede ser, y en una de esas, yo tengo una especie de sospecha. No se entera nadie. Esto es hacer futurismo, pero vos pensá en la información que tienen estas empresas, digamos, de datos, los Google y los Amazon. Y Huawei en China. Huawei, toda esta gente. Que ellos, en el fondo, digamos, su trabajo es identificar patrones de comportamiento. Y sacar inferencias que les permiten venderte cosas, convencerte de cosas o lo que vos quieras. Suponete que se les pasa por la cabeza decir, mirá, tratemos de entender el comportamiento, tratemos de tipificar el comportamiento de estas personas, porque ya no son, digamos, aparatos teóricos, digamos, son personas que ellos están observando. Suponete que nosotros podamos tipificar sus comportamientos relevantes desde el punto de vista macroeconómico. Compra, venta, trabajar, contratar gente si sos una empresa, digamos, invertir, bueno, ahorrar, fijar precios, ahorrar, todo ese tipo de cosas. Y ahora, suponete que tengamos esta tipificación y los ponemos a interactuar. Lo irónico es que, digamos, posiblemente ellos estén en mejores condiciones que, digamos, un investigador académico o incluso, digamos, en algún sentido, incluso un gobierno para hacer este cálculo. O sea, digamos, en algún sentido tal vez me temo que posiblemente quienes hagan el breakthrough sean estas, digamos, corporaciones etcétera, más que, digamos, Estados. Una universidad. Pero me parece que, ahora, esto para decirte, olvídate de la conjetura esta, de la posibilidad, que es ese tipo de cosas que yo creo que en una de esas, en unas décadas, se convierte en el estándar de análisis macroeconómico. No, creo que es interesante porque, digamos, el Big Data y el manejo de información masiva y el encontrar propiedades emergentes en series de datos que van como incrementando el volumen de datos en el instante. Es parte de la cosa cotidiana hoy en día. Hoy en día, sí. Yo creo que es probablemente mucho antes. Quizás el pasaje a la carrera de economía tarde un poco más, porque eso tiene como más... digamos, lo cual no quiere decir que vos dejes el resto. De teorizar... Porque, digamos, cosas que se van a poder seguir haciendo. Pero que esto se va a convertir en un elemento, no hoy. Creo que si tuviera que, digamos, conjeturar, diría, en unas décadas o incluso antes, va a ser, si no un instrumento único, un instrumento muy importante. Todavía hoy está en proceso. ¿Y a nivel del Estado, digamos, el Estado no hace un mismo camino junto con el intentando reconstruir información? No, obviamente lo hace, pero digamos, ahora, digamos, el necesitas digamos, algunos procedimientos para la tipificación de comportamientos individuales. Ahí, por supuesto, que, digamos, el tema de privacidad y todas esas cosas se convierte en... Sí, es como una paradoja, porque crítico, a uno le conviene que le ofrezcan cosas que uno quiere. No, claro, porque vos decís, ahora, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo que te enteraste de esta cosa? Escúchame, dime. ¿Saben de quién sos hincha? Es que discute también. ¿No? También. ¿Saben de quién sos hincha? Pucha. ¿Y la soberanía? ¿Hay soberanía del consumidor en este caso? Digamos, ¿no? Sí. Quizás, digamos, del otro lado te diría, son las cosas que a vos te gustan, sí, de acuerdo, pero... No, hay temas, digamos, si vos
pensás en toda esta cuestión de inteligencia artificial, procesamiento de datos presuntamente cada vez más privados por parte de las personas, esto, escúchame, reconocimiento facial. Pero al mismo tiempo, yo creo que es interesante, creo que no es trivial el asunto, creo que es, digamos, decisivo incluso para la macroeconomía, porque ponen en el acento, ponen el acento en un aspecto que suele ser difícil tratamiento, que es el de las instituciones. Porque normalmente uno supone que las instituciones es la regla escrita o más o menos tácita, pero conocida, explicitable, ¿no? Es decir, la gente se comporta de tal manera o de tal otra. Y eso genera restricciones, digamos, al funcionamiento de los mercados, condiciona la macroeconomía, etc. En este caso, uno podría observar patrones emergentes de poblaciones, digamos, masivas, que funcionan como si fuesen instituciones. Uno puede reconocer instituciones sin tener que ni siquiera explicitar la regla que las ordena, digamos. Bueno, sí, digamos. Bueno, instituciones es una palabra también paraguas. ¿No? Pero ciertamente hay ciertas pautas de comportamiento que se institucionalizan sin necesidad de tener un texto escrito. Digamos. Son, digamos, convenciones sociales, si vos querés. Y que no es el resultado de la agregación, sino, como decíamos, la interacción. De la interacción. Y claro, claro. Con todas estas herramientas, digamos, uno empieza a analizar la economía argentina, ¿no? Sí. ¿Cuáles pensás vos que son los aspectos estructurales o característicos del capitalismo argentino en este tiempo o en los últimos años? Mirá, tiene ciertas particularidades, o sea, digamos, otra vez. Bueno, puede decir, hay una excepcionalidad argentina en el sentido de que nosotros somos tan especiales que no respondemos a ningún patrón. No es cierto, pero el conjunto de cosas que le han pasado y el tipo de estructura que tiene la economía argentina te da, como decíamos, característica propia. De nuevo, el ciclo recurrente de fases de expansión y contracción esencialmente asociados con vaivenes de la restricción externa. Eso es una cosa argentina típica, que te genera un esquema cíclico que también es sui generis, y de nuevo, es sui generis por razones que son comprensibles, pero la asociación negativa entre tipo de cambio real y nivel de actividad, la asociación negativa entre nivel de actividad y tasa de inflación. O sea, en Argentina, digamos, nosotros aprendemos, enseñamos, que yo, la curva de Phillips, ¿no? Pero acá la estanflación es un fenómeno corriente. ¿No? También se entiende, justamente tiene que ver con la restricción externa, con la dinámica del tipo de cambio real y que se refleja inversamente en la actividad. Ahora, eso te genera también, si vos lo combinás a la tradición argentina, ¿no? Si vos lo combinás con la dinámica sociopolítica, te da un esquema bastante sui generis. O sea, digamos, los intentos de mejorar el nivel de actividad y el salario real están asociados con caídas del tipo de cambio real, que a su vez tienden a la larga a reflejarse en restricción externa más aguda, con lo cual se revienta el ciclo anterior. Ahora, digamos, si vos lo pensás en términos de política económica, uno de los grandes desafíos es terminar con ese ciclo. Porque, claro, la pregunta es, Si la estrategia de desarrollo para Argentina es industrial manufacturera. Mira, yo te diría ni sí ni no, por la razón que te voy a tratar de comentar ahora. Mira, hay ciertos datos, hay ciertas características, casi te diría numéricas, que me parece que es importante tener en mente. No, ponele
la comparación de la Argentina con países ricos en recursos naturales, tipo uh-huh. Canadá, Australia, sí. Nueva Zelanda, qué sé yo. Chile. Uh-huh. Si vos tomás un indicador muy, muy, muy elemental, pero yo creo que es relevante, tomá las exportaciones basadas en recursos naturales per cápita. Sí. En la Argentina es alrededor de $1,000 per cápita. Uh-huh. En Australia, año de precio alto, año de precio bajo, es 5, 6, 7 veces mayor. Uh-huh. Vas a Canadá, exactamente lo mismo. Digamos, Nueva Zelanda no es tanto, pero 4 o 5 veces mayor, y Chile uh-huh. es 2 o 3 veces mayor. Claro. O sea que nosotros, si bien tenemos una dotación de recursos naturales importante. Respetable, importante, no te da con eso. Y eso es una cuestión numérica, esencialmente. Si vos decís, para el tipo de ingreso al cual aspira la economía argentina, uh-huh. no podés hacerlo solo con eso. Si bien, sí. y esa es la otra contraparte, si vos querés hacerlo sin eso, o sea, sin la potencialidad del agro pampeano, uh-huh. no existe la Argentina. Claro. Pero no existe solo con eso, porque no te dan los números, uh-huh. porque claro. te guste más o te guste menos. Uh-huh. Está el tema del cambio tecnológico, y es cierto que, digamos, hay que repensar un poquito esa cuestión para el momento de Previci, de la uh-huh. primera CEPAL. La industria manufacturera era el vehículo del cambio tecnológico. Claro. Hoy la propia agroindustria uh-huh. es portadora y generadora sí. y motivadora de cambio tecnológico uh-huh. muy importante, sí. que incluso tiene la buena cosa de que alguna de ellas, de manera relevante, pasa acá adentro. Sí, sí, sí. ¿Okay? Los servicios, uh-huh. por supuesto, son generadores y difusores de cambio tecnológico uh-huh. en gran escala. O sea que vos tenés, no podés dejar de combinar. Sí, eso. Sí, sí. Yo creo que hay tres cosas que vos tenés que combinar. La primera es la restricción de presupuesto. Uh-huh. O sea, ¿por qué la Argentina tiene tope del crecimiento? Si vos te fijas en los últimos años, cada vez que quisimos crecer en un año impar, 2017, chocamos con la restricción externa. Claro. ¿Okay? Entonces vos tenés que levantar la restricción externa para poder crecer, y para eso tenés que generar dólares. Uh-huh. Ya está. Digamos, después podemos charlar, porque hay otro tema que es el de la salida de la acumulación de activos externos del sector privado. Uh-huh. Pero en la lógica productiva, vos necesitas capacidad para importar, porque la Argentina, de todas maneras, cuando quiere crecer, quiere importar, y por lo tanto tiene que tener cómo financiar. Uh-huh. Entonces, esto es una cuestión cuantitativa. Uh-huh. Después tenés generación, difusión y aprovechamiento de cambio tecnológico. Uh-huh. Porque te aumenta la productividad, etcétera, sí. y ahí de nuevo, digamos, es la cuestión de ver en dónde. Uh-huh. Tres, que es otro tema que me parece, digamos, crítico, y donde por ahí la industria manufacturera tiene un rol también importante, uh-huh. que es generación de demanda de trabajo, especialmente de baja calificación. Claro. Digo, esto es para discutir largo y tendido, pero digamos, te digo un tema que me preocupa. Digamos, le preocupa a cualquiera, pero me parece que es pertinente. Digamos, esta historia que tenemos 30% de pobres y 50% de chicos pobres. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, con toda la mejor buena voluntad, ¿en qué condiciones llegan estos chicos al mercado de trabajo? Uh-huh. Digamos, seguramente van a estar realmente en condiciones muy desfavorables sí. cuando les toque entrar al mercado uh-huh. de trabajo, y quieras que no, van a ser capaces de ofrecer trabajo de calificación media-baja. Uh-huh. O sea, pero algo tiene que estar esperando los del otro lado, si no hay una calamidad social uh-huh. considerable. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo generás trabajo? Demanda de trabajo de baja calificación. Yo uh-huh. creo que ahí hay un rol en la industria más que no necesariamente es de alta productividad. Claro. Y no necesariamente te genera dólares, pero uh-huh. que te genera, digamos, por lo menos algún cemento social sí.
a partir del cual vos podés empezar a pensar en educación. Porque, digamos, en algún sentido, para que un chico se eduque bien, tenés que darle las condiciones en la casa. Y eso necesita que el padre trabaje, o la madre trabaje, y tenga un ingreso más o menos decente. ¿Me entendés? Es un mix muy complejo, pero que, digamos, vos estás muy asociado, como decíamos, con la estructura propia que tiene esta economía. En una entrevista que te hacían en Radio Nacional con Alejandro Katz y Mariano Schuster, le comentaste una anécdota sobre la pregunta japonesa. La pregunta japonesa. Porque, bueno, viene al cuento, ¿no? Viene a cuento, digamos. Esto nos lleva efectivamente. Bueno, te cuento, te vuelvo a contar, si querés, la pregunta japonesa, que era una experiencia que tuvimos en la CEPAL. Una pequeña anécdota. En los 80. ¿Fernando Navajas lo conoces? No. Oh, es un gran economista. Se ocupa de temas de organización industrial, pero hace muy buena macroeconomía. Bueno, trabajamos juntos en la CEPAL durante un tiempo bastante largo. Y bueno, estábamos ahí en la oficina y vino una delegación japonesa. A ver qué pasa con la economía argentina. En la época del Plan Austral la cosa estaba empezando a mejorar, digamos. Había una onda relativamente optimista. Bueno, qué interesante lo que pasa en Argentina, qué sé yo, y dígame, dice, ¿cómo va a crecer la economía argentina? Claro. Entonces nosotros agarramos y decimos, mire, la inflación perturba las decisiones económicas, reduce el horizonte temporal al cual la gente razona, dificulta el financiamiento, crea sensación de inestabilidad y por lo tanto de riesgo. Entonces cuando usted reduce esos problemas, hay condiciones más proclives a la inversión, a la expansión de la capacidad, a la producción, al financiamiento, al ahorro, toda esa cosa. Entonces, la baja de la inflación y la generación de condiciones más estables es posible que se revelen en alguna mejora, digamos, real en el comportamiento económico. Muy interesante, dice el señor japonés. Pero, ¿qué va a producir la Argentina? Claro. Le decimos, bueno, mire, las condiciones macroeconómicas, digamos, seguramente llevarán a que ciertas oportunidades de inversión que ahora parecen oscuras se abran y sean aprovechadas, qué sé yo. Muy interesante. Pero ¿qué va a producir la Argentina? Y nos quedó como la pregunta japonesa, porque era, digamos, obviamente, es totalmente pertinente. Bueno, vos formaste parte también de los economistas que influenciaron sobre el Plan Austral, digamos, para frenar esa hiperinflación, inflación inercial, como... Sí, inercial y de otras, digamos, de sustento, ¿no? Un síndrome, más o menos. Y ahí se pone un poco también en evidencia esta relación entre lo macro y lo de la posibilidad de tener fundamentos para el desarrollo de negocios. Sí. Ahora, déjame volver al tema anterior. Porque, digamos, vamos bien atrás, digamos. Y vos sos historiador económico, vos haces historia económica, así que disculpas por anticipado, digamos, voy a hablar de temas que van más allá de mi área de trabajo. Pero aquella economía argentina, digamos, la de pre-1930, ponele, o cuando le pongas el límite, de nuevo, a uno le podía gustar o no gustaba, pero sabía dónde estaba en el mundo. Tenía un lugar. Y un lugar donde encajaba con el esquema de funcionamiento de la economía internacional, digamos, hacía falta alimento barato para los trabajadores ingleses, chao, ya está, Argentina. Y se armó toda una estructura económica, social, política a partir de ahí, fantástico. Ahora, esa economía, con el shock de la Primera Guerra, con el shock de los años 30, con el shock de la Segunda Guerra, qué sé yo, ya desapareció. Ahora, nunca encontramos algo parecido que nos diga, este es el camino. Ok. Si vos querés, y digamos, eso incluso digamos, estaba en Prebisch, esta noción de que la sustitución de importaciones no era algo que vos, se te vino encima, porque digamos, tu filón exportador se había pulverizado. ¿Y la experiencia desarrollista? Bueno, a eso voy, a eso voy. Y entonces, digamos,
Hiciste sustituciones de importaciones, porque todo el mundo hace sustituciones de importaciones, Japón, China, sí, sí. El Japón, perdón, Corea, etcétera, Corea. Etcétera, uh-huh. Todo el mundo lo hacía. Y porque se te caía más o menos de maduro y tenías, habías acumulado ciertas capacidades que te permitían encarar esa cosa, digamos, de alguna manera. Y tuviste estos 10 años, del 63, o ponele, digamos, de fines de los 50 hasta mediados de los 70, donde esta economía iba. No tuvo grandes caídas del producto, en realidad no tuvo caídas absolutas del producto, tenía un crecimiento moderado, ¿no? Que visto retrospectivamente parece una, una utopía. Una utopía. Ahora, paréntesis. ¿Vos te acordás el paper de Brown y Joy? Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo, pero... Un estudio en estancamiento económico. O sea, para los contemporáneos, esto era... Vos te comparabas con Chile, con Chile no. Te comparabas con México, te comparabas con Brasil, y decías, esto no pasa nada, ¿ok? Pero ojo, porque, digamos, esta percepción. Ahora, habías desarrollado ciertas capacidades. Al mismo tiempo, yo creo que había una especie de encajonamiento, en el siguiente sentido, lo hacías reduciendo el coeficiente de importaciones. Pero las exportaciones habían aumentado, pero no tanto. Más o menos. O sea, que lo hiciste reduciendo el coeficiente de importaciones hasta un punto que era la discusión en cómo seguimos con la industrialización, porque ya la fácil se nos dio. Se terminó. Entonces, bueno, estaba la cosa de Ferreri, de Guido, de Itela, etcétera, etcétera. Pero, digamos, se le veían las tensiones. Sí, sí, sí. Junto con las tensiones distributivas. Claro. Ese sistema, digamos, vos tenías que reorientarlo. Me parece bastante claro porque miraba los números y, digamos, no podía decir sigamos, ¿no? Sí. Bueno, a la Argentina. El problema es que vos necesitabas reorientarlo y lo rompiste. Claro. Lo destruiste. O sea, lo que fue desde mediados de los 70, digamos, toda la época de la dictadura, digamos. La verdad que, digamos, vos lo ves desde el punto de vista económico, decís, Dios mío, porque la inflación que no se pudo contener con, digamos, donde el conflicto distributivo, digamos, estaba reprimido. De una manera bastante nítida. Los vaivenes de los precios relativos, tuviste tipo de cambio real fue enorme al principio y después frócate, digamos, lo dejaste caer a pedazos. Tuviste la crisis de la deuda, bueno, toda la historia, ¿no? Ahora, detrás de eso estaba la pregunta, bueno, ¿cuál es la pregunta japonesa? La pregunta japonesa, ¿cuál es el esquema real sobre el cual vos vas a tratar de hacer política macroeconómica? No, y todavía estamos en la búsqueda, todavía estamos en la pregunta. Sí, sí. Y, digamos, sobre todo cuando vos tenés que estabilizar una economía. Sí. Porque, como vos bien indicás, desde el 75 en adelante, porque creo que el Rodrigazo, después de la muerte, es un quiebre, ¿no? Inclusive las estadísticas de fuga de capitales, por ejemplo, empiezan a aumentar a partir del 75, inclusive antes de la ley de la reforma de la ley de entidades financieras y de flexibilización del mercado financiero. Ahí el problema de la estabilización macroeconómica en Argentina vuelve ocupa un lugar central. Sí. Pensá que entre 75 y 90, 15 años, donde hubo 2 años de inflación por debajo del 100%, y fueron de 80. Más o menos. O sea, hiperinflación continua durante... Sí, digamos, alta inflación, digamos, alta de inflación. Esta manera, con brotes de hiper. ¿Cómo es posible estabilizar una economía de esa naturaleza? Porque no es un problema únicamente macroeconómico, ¿no? Estrictamente... Mira, de nuevo volvemos al punto anterior. Yo creo, mira, el otro día estábamos jugando con la gente, algunos colegas en el instituto, allá en la facultad. En Y estuvimos dibujando una distribución de frecuencia del tipo de cambio real. Aparecía un dibujito bastante divertido,
donde era, tenías una distribución bimodal. Entonces, tenías del lado izquierdo una especie de outlier que era la tablita de Martín Arreola, ahí el tipo de cambio bajísimo. Un modo, el primer modo, que estaba hacia convertibilidad. Claro. Y algunos años recientes, 2013, 2015, 2017. Uh-huh. Sí, okay. Sí. Tipo de cambio más o menos de aquella época. Sí. Después, un bajón y, digamos, el otro modo, un poquito más bajo, hacia los 80. Claro. Pero no hiper. Uh-huh. Y un extremo. ¿Qué es la hiper? Que es la hiper y la crisis del 2002. Claro. ¿Okay? Ahora, en el medio no te quedás. Claro. O sea, sí, la Argentina vive o vivió tratando de quedarse con un tipo de cambio bajo, que es un ingreso en dólares alto, no poder sostenerlo y ¡fum! Pasarse del otro lado hasta que viene el ajuste y después se sale con una apreciación brusca, con una apreciación de apertura, bueno, gradual o lo que fuera, pero que te pasa de largo. Sí, 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 sí. ¿No? Uh-huh. Pequeño detalle, estamos en el medio ahora. Ah. ¿Okay? Pero es esa cosa. Nosotros, y otra vez, si vos mirás el problema de la restricción externa en Argentina, en una palabra, la pregunta es, tu sistema productivo, ¿qué ingreso en dólares te permite? ¿Está? Sí, sí. Y no hemos, como te digo, lo que hemos hecho es ido y venido, digamos, sin encontrar un punto intermedio. De nuevo, tenemos que encontrar algún sendero sostenible que nos permita aprovechar algunas oportunidades productivas y tener una distribución de ingresos. No es fácil combinar esas cosas. ¿No? Ya para ir cerrando, te hago una especie de juego. Dale. Yo tengo una consigna y vos me decís si te imaginás un momento de la historia económica argentina. Ahí. A ver, una época dorada. No, vos sabés que, digamos, creo que uno de los problemas nuestros es que vivimos con la nostalgia de alguna época dorada. Bueno, esto va en el mismo sentido, ¿no? Okay. Va calificando, pero un momento trágico, digamos, en el concepto de tragedia, ¿no? No, sí. No, eso en Argentina lamentablemente es más fácil, ¿no? Digamos, toda aquella época de la dictadura fue realmente una tragedia, digamos. Desde el punto de vista económico, bueno, hemos tenido crisis brutales, ¿no? O sea, la hiper fue un episodio absolutamente traumático y doloroso, que dejó rastros, además, la crisis del 2001-2002. Y fíjate que, en el fondo, desde el punto de vista macroeconómico, reflejan algo así, obviamente dos extremos, pero la hiper fue un sistema que no tenía punto fijo. Claro. O sea, que estaba todo en flujo, y todo se movía todos los días, y qué sé yo. La crisis de la convertibilidad fue la ruptura traumática de un sistema que pretendía ser permanente. Claro. ¿Okay? Sí, las dos cosas. Y se quedó agarrado de una promesa incumplible que era uno a uno. Sí. Un momento, digamos, que es lo contrario de lo trágico, sería patético, que es más burlón, más cómico y trágico a la vez. Me cuesta reírme de la economía argentina. ¿Y un fracaso? ¿Esto es una oportunidad que se perdió? Sí, yo, digamos, vos ya lo dijiste, ¿no? Yo participé en la discusión y en algún sentido en el diseño, y después charlé mucho con la gente que estaba haciendo política económica en el Austral, o sea, que me siento partícipe. Además, digamos, tengo un gran agradecimiento por quienes me dieron la oportunidad de participar. Sí. ¿No? ¿Y tenés esperanza de esperar a la economía argentina? Mirá, yo creo que, digamos, eso es lo último que se pierde, digamos. Pero creo que nosotros tenemos que, digamos, la queja es muy criolla, ¿viste? Está en el tango, digamos, está en nuestro gen cultural. Pero yo creo que tenemos que jugar la mano que nos toca.
¿no? Y yo creo que incluso para la generación más joven, esa cosa de decir, mirá, oíme, digamos, peleala. Sí. No, yo creo que la tenemos que pelear. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Por favor, muchas gracias a vos.